Hola amigas, amigos, bienvenidos el día de hoy. Y bueno, el día de hoy les traigo un tutorial pedido por una suscriptora mía, que por aquí voy a poner el nombre de ella, el nombre de su canal. Y bueno, ella me pidió unos tonos marrones dorados, ok, en colores tierras, marrones. Y bueno, con esto fue con lo que les traigo. Espero que te sirva. Y ella me hizo una pregunta que ya me la habían hecho antes, y yo hice un video sobre eso, pero quiero agregar un poquito más a ese video. Ella preguntó que qué tipo de maquillaje puede ser para gorditas. Y vuelvo y repito, las gorditas deberían evitar lo más posible usar brillos en la cara. ¿Ok? Ya le di el ejemplo del tomate. ¿Ok? Que un tomate, si lo ves mate, se ve como una cosa como plana. Si lo ves de lejos, se ve un redondo mix, se ve plano. Pero ¿qué sucede si le aplicas el brillo? Se va a ver la dimensión del tomate, eso ya se va a ver redondo. Porque el brillo le da la dimensión por las luces que les pega, ¿ok? Obviamente va a pasar igual con las gorditas. Las gorditas, si se aplican acá, o acá, o acá y acá, simplemente te vas a ver como que gordita aquí, gordita acá, y frentona, y te vas a ver como que aparte de eso sudada, ¿ok? Te recomiendo que no hagas tanto, no uses mucho brillo, ¿ok? Si quieres usar, pero muy poquito. Y otra cosa, muchas de las gorditas tienen como que la papada, ¿ok? Simplemente usa el que vas a usar para contorno y aplícate, ok, lo que es aquí abajo, simplemente para dar oscuridad y dar la impresión de que como que no tienes mucha papada. Ok, igualmente con el contorno no te hagas la manzanita porque te vas a ver más gordita. Simplemente trata de irte con más a lo recto, ok. Obviamente difumina, no dejes raya, difumina y más recto, no hagas redondo, no hagas nada que sea redondo porque te va a pronunciar más tu gordura. Ok, bienvenidos de vuelta. Y bueno, lo primero que vamos a usar va a ser un concealer. Ok, voy a estar usando el de Myra's Cosmetics. Ok, este me gusta mucho porque te ayuda a que no se te hagan las rayitas, las cuencas. Ok, cuando te sube el párpado, porque esta es como que se convierte en polvo después que se seca. Me gustó mucho. Ok, vamos a aplicarlo. Pueden aplicarlo con la brocha de concealer o simplemente con los dedos. Ok, me gusta más. Me gusta ser más higiénico, por eso es que lo aplico mejor con las brochas. Obviamente que tengan las brochas bien limpias. Paso siguiente, voy a estar usando la paleta de 6 colores de Wet n Wild. Ok, con respecto al concealer de Myra's Cosmetics, tienes que aplicarlo un poquito rápido porque se seca casi que enseguida, pero todavía le queda el sticky porque es un primer para ojos y para labios. Ok. Seguimos con la paleta, ok. Vamos a empezar con una brocha para aplicar sombra. Y voy a estar aplicando este marroncito clarito, que es como un color café claro, ok. Y vamos a aplicarlo lo que es en casi todo el párpado, ok. De atrás para adelante, pero no agregues mucho de este lado. Siguiente, vamos a tomar ahora el color clarito, el mate. Por los momentos estoy usando el color mate, ok. Vamos a usar un poquito de este clarito, ok, y vamos a aplicar lo que es en la parte de adentro del párpado, ok, y vamos a difuminar esos dos colores hasta que no se vea la línea de un color con el otro. Paso siguiente, vamos a tomar el color marrón, ok, color mate. Este es un color marrón tirando casi medio rojizo, es un color marrón oscuro, vuelvo repito, medio rojizo, bien bonito. Ok, lo vamos a tomar con esta brocha, que es como una brocha más o menos de precisión, que es como un lápiz. Ok, lo vamos a aplicar lo que es aquí en la parte de afuera del ojo. Ok, y vamos a hacer como una pequeña, como que si vamos a hacer un delineado con él, ok, pero no te lo lleves hasta acá. Simplemente un poquito, así más o menos, ok, y vamos a empezar a depositar color, ok, no lo lleves completo, paso siguiente, vamos a tomar la misma otra brocha. Es para difuminar, pero yo voy a aplicar para lo voy a usar para aplicar y difuminar a la misma vez. Vamos a tomar el mismo color marrón oscuro, ok, un poquitito nada más, y seguimos
como que aplicando y a la misma vez vamos a ir difuminando, ¿ok? Recuerda ir difuminando hacia arriba. ¿Okay? Y con el mismo colorcito que vayamos teniendo aquí y vamos arrastrando, vamos a ir llevándonos para adelante, pero un poquito, no oscurezca de este lado, simplemente para que el poquito de sombra que queda aquí color marrón te dé el efecto de que estás llegando hasta aquí. Ok, vamos a asegurarnos que quede perfectamente difuminado. Paso siguiente, vamos a tomar, ok, ahora vamos por los colores brillosos, vamos a tomar este dorado, que es un shimmer, un doradito brillosito, ok, este es como más o menos el marrón, que es el brillo del marrón, ok, lo vamos a aplicar, lo que es en el centro del párpado, ok, casi tocando el marrón y casi tocando el color clarito, ok, el color más clarito, brilloso, ok, y lo vamos a aplicar lo que es acá, en la punta del, en la parte interior del ojo, ok. Voy a tomar esta brochita, ok, límpienla, que no le va a quedar residuos de color marrón oscuro, ok. Vamos a tomar un poquito, lo que quiero es aplicar lo que es aquí en el centro, aquí entre, en el centro no, aquí en la parte de dentro del párpado. Paso siguiente, vamos a tomar la misma brochita y con el color marrón oscuro vamos a tomar un poco, ok, y lo vamos a aplicar en la parte de abajo del ojo, lo que es en la parte aquí casi que de la ojera. Ok, paso siguiente, vamos a tomar, perdón, el color mate, ok, el marroncito clarito, con esta misma brocha de lápiz, se le llama más o menos, y vamos a aplicar lo que está aquí en el centro para conectar el color oscuro con el color, y con la misma brochita para difuminar voy a tomar del mismo marroncito, y lo que vamos a hacer es vamos a conectar lo que es el color marrón oscuro con el clarito, ok. Arriba no me he puesto el blanco todavía, el blanco no, el color clarito mate. Oh, se me cayó una brocha. Okay, vamos a tomar un poco, okay, y lo aplicamos lo que es en el hueso de la ceja. Okay, lo quiero naturalón, okay, no quiero líneas tan fuertes, y lo que voy a usar este mismo marrón como un delineador, okay. Quiero usar todos los mismos colores para que no sea, para que no juegues con tantos colores. Simplemente son con los tres tonos que vamos a usarlo como delineador, okay. Trata de acercarte lo más que puedas a la raíz de tu pestaña, ¿ok? Lo más que puedas, ¿ok? E ir depositando el color en la raíz. Aquí no te preocupes mucho por el lío de que para limpiarlo o para quitarte el maquillaje vaya a ser más complicado. No te preocupes de eso porque es polvo y el polvo se va con el agua. El look este no tenga espacio aquí de la pestaña, que muchas veces cuando se maquilla tú ves el espacio que hay entre los pelitos y como que no pega muy bien, ¿no? So, quiero que se rellene completo para hacer el look y las pestañas un poquito más llenas. Ok, paso siguiente, vamos a tomar el mismo marrón y vamos a aplicar un poquito más oscuro en la parte de abajo. Ok, bien pegadito a la pestaña. Siguiente, vamos a tomar un color negro mate con la misma brocha de ángulo delgadito, ok. Y lo que quiero hacer con esto, no voy a hacer nada fuerte, simplemente quiero darle más grosor a la pestaña, aparte del grosor que le va a dar con la máscara, ¿ok? ¿Por qué? Porque no quiero aplicar tanta máscara y no quiero ponerme pestaña. Ahora, es opción tuya si quieres aplicarte una pestaña postiza o aplicarte más máscara, ¿ok? Pero simplemente para un look más natural y no tan pesado, usa el color mate, ¿ok? Vamos a tomar un poquitito nada más, pero un poquito. Y fíjate muy bien en esto. Trata, ¿ok?, de no hacer una línea, simplemente empuja el color negro lo más pegadito a la pestaña posible, ¿ok? Pero bien pegadito,
simplemente a la raíz del pelo, pero bien pegadito, que casi que te toques tu propio ojo. Ok, aquí bien pegadito, no sé si puedes verme bien. Ok, bien pegadito. Ok, esto me va a dar el efecto de que como que si tuviera las pestañas más gruesas. Ok, y lo aplico bien abajo para que no me distorsione el color marrón. Ok, simplemente, disculpe que me bajaba así. Simplemente te va a dar el look más grueso. Paso siguiente, vamos a darle forma a las pestañas. Ok, yo te recomiendo que no simplemente te quedes ahí, lo sueltes y ya. Simplemente trata de darle varias veces al cabello, ok, al pelito de tus pestañas, y no te quedes simplemente en un solo pedazo y te quedas ahí y le das al mismo lado. No, trata de como que de curvear, ok, de manera que la pestaña haga así y no haga como una V. Paso siguiente, vamos a tomar un color marrón oscuro, ok, para seguir la secuencia del marrón. Vamos a aplicarlo en la línea de agua, ok. No te jales mucho aquí, simplemente un poquitico, de manera que se voltee un poco. Recuerda que el párpado es una zona muy sensible. No jales mucho, simplemente para que traspase este color arriba. Cierra el ojo, ok, un par de veces. Aprieta duro si puedes o si quieres. O si te es más fácil, simplemente puedes levantar tu párpado acá. Ok, y aplicarte directamente acá. Ok, hacer eso es más incómodo porque te agua los ojos. Ok, pero por eso es que yo hago la parte de abajo, apresiono para que se transfiera el color. Paso siguiente, aplícate la máscara. Ok, preferiblemente marrón, pero en este momento no tengo marrón. Y me voy a aplicar negro. Pero para que no distorsione mucho, vuelvo y repito, me voy a aplicar muy poquito. Y bueno, este es el look final. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Bye bye.